Día sábado 27 llevamos a cabo un plenario en nuestro local en calle Cervantes y Belgrano. Hicimos un balance de lo que han sido estos años del gobierno del Frente de Todos, digamos, en el cual formamos parte y que fuimos también artífices de lo que fue la derrota al macrismo en su momento. Y también en esto nos planteamos el escenario a nivel provincial, donde vemos que la figura de Frigerio como un candidato que viene a aterrizar a la provincia de Entre Ríos con planteos que solamente vienen desde el ajuste, el recorte de derechos, un avance al saqueo de las jubilaciones y los salarios. Es necesario que el Frente de Todos pueda generar una alternativa para poder enfrentarlo y poder derrotarlo. En eso valoramos el tema de todo lo que ha sido el proyecto en la ciudad de Gualeguaychú a través de lo que fueron las gestiones de Esteban Martín Piallo. Por un lado, el eje que tiene que ver con el acceso a la tierra y la vivienda, el banco de tierras, el programa Mi Primer Terreno, la sobretasa de los terrenos ociosos, la recuperación del espacio público, y no solamente del espacio, sino también del sentido de lo público, que en ese aspecto también creemos que una de las candidaturas que está surgiendo, que es la de Martín Roberto Piallo, es un poco la que pensamos que daría continuidad a este proyecto que se viene gestando desde Gualeguaychú, y que creemos que también es un proyecto que en el corto o en el mediano o largo plazo debería llevar, digamos, a expandirse por lo menos al ámbito provincial. Desde el Partido Comunista, ustedes acompañarían a Martín Roberto en su candidatura, pero también piden un lugar en esas listas. Sí, nosotros básicamente lo que pedimos es una mayor participación, tanto del Partido Comunista como de los sectores populares. Nosotros hemos articulado a lo largo de este tiempo, sobre todo lo que fue la resistencia al macrismo, junto a otras organizaciones, conformamos la multisectorial, y en ese aspecto yo creo que tenemos la formación, tenemos también la trayectoria como para poder avanzar, sostener y profundizar, digamos, este proyecto, porque también tenemos propuestas. Esto no es solamente una cuestión de nombres. Primero, el tema de concientizar a la población respecto a lo que implicaría un avance de la derecha, tanto a nivel provincial, digamos, con estas políticas que plantea Frigerio para la provincia, que es básicamente una subordinación no solamente a una política centralista, sino también un avance sobre los derechos del campo popular y sobre los recursos también que tiene la provincia de Entre Ríos, el avance, digamos, de la derecha a nivel nacional, no solamente a la expresión de Cambiemos, sino también en estas expresiones que han aparecido, como las de Milei y demás, que implican un retroceso muy importante en los derechos populares y también, digamos, expresiones violentas con todas las consecuencias que eso conlleva. En ese aspecto, primero eso, concientizar sobre eso, y también plantearnos esto de construir en la unidad y con mayor participación, y poniendo también nuestras propuestas. Porque, como decía, más allá de los nombres que surjan, tanto desde nuestro lado como también en general desde el Frente, lo importante, digamos, es plantearnos un plan de gobierno que toque los intereses de los sectores dominantes en función de una mejor vida para la clase trabajadora, que es la que más está sufriendo la crisis, digamos, esto de la inflación, los formadores de precios, el avance sobre nuestros recursos. La clase de trabajadora es la que más lo está sufriendo, y por eso, digamos, que nos planteamos para este proceso eleccionario tener una mayor participación, un mayor diálogo con los vecinos y las vecinas y nuestros compañeros y compañeras de trabajo.